preguntarán ¿para qué? En un futuro, me gustaría poder contar con el espacio y los elementos suficientes para construir una especie de refugio para los animales callejeros, para que puedan tener un lugar donde puedan comer, dormir cómodos y no pasar frío. Esta idea me parece muy relevante, porque los animales son como nosotros, parte de este mundo, y en muchos casos viven vidas miserables, siendo que tienen el derecho de ser amados y respetados. Así como hay personas que son malas con los animales, hay otras que son solidarias con ellos. Le dan comida todos los días, tratan de construirle una cucha o tratan a través de las redes sociales encontrarles un hogar. Ustedes se preguntarán por qué yo elegí esta idea, qué relación tengo con este tema. Bueno, la relación es la conexión que tengo con mis mascotas, el amor que siento por ellas. Y siendo que muchos animales no tienen su mismísima suerte, comida todos los días, un lugar donde puedan dormir cómodos, fresco en verano y calor en invierno. Y, sobre todas las cosas, una mano que los acaricie y les dé su amor a cambio de su felicidad incondicional. ¿Por qué proteger a los animales? Bueno, ellos, por ejemplo, nos dan muchas cosas. Son fieles y compañeros. Nos esperan durante los vamos y nos reciben con mucha alegría cuando volvemos. Y al ser domesticados, dependen del ser humano, ya que ellos no pueden procurarse su propia comida o un lugar donde puedan resguardarse. Yo tuve una perra llamada Negra. Ella fue una perra que quedó abandonada en el patio de una casa de mi vecino, ya que él falleció. Nosotros le dábamos comida todos los días, pero un día la encontramos postrada, no podía levantarse. Mis padres la llevaron al veterinario, le diagnosticaron un traumatismo y le tuvieron que poner una sonda para que haga sus necesidades. Ellos gastaron todo lo que tenían, pero por suerte, día a día mejor. Hoy es muy querida y amada, y aunque ya viejita, sus últimos años lo va a pasar rodeada de amor. A mi amigo le pasó algo similar. Él iba caminando por la calle y en eso se encuentra a un gatito bebé en un basurero. Él lo agarra y se da cuenta de que estaba manchado con tinta negra. Él se lo lleva, le da de comer y lo baña. Él y su familia pensaron en darle en adopción, pero le tomaron tanto cariño que decidieron adoptarlo. Ahora vive con una familia y seguramente se siente muy feliz. Es importante que tengamos conciencia de lo que requiere tener una mascota. Salud, comida todos los días, un lugar donde pueda recordarse y lo que implica. También es muy importante que tengamos conciencia de lo que sufren los animales y sensibilizarnos ante esto, porque ellos sufren mucho cuando somos insensibles y los abandonamos. Por Negra y otros perros como ella, mi sueño es poder ayudar a esos pobres animales indefensos. ¿Se suman? ¡Sí!